Hola, buenos días. Mi español no es muy bueno. Is it right? Okay, so I'll speak in English today. Entonces voy a hablar en inglés. My journey coming here to be with you started a couple of days ago. Comenzó hace un par de días para ir a Toledo. Estaba en el aeropuerto en Londres, cerca de Londres. Hablaba con mi amigo, hablaba de lo que iba a compartir con vosotros esta tarde. As I began to talk about it, I realized that the films that I often watch on the plane, películas que normalmente veo en el avión, son like Coach Carter, like Freedom Writers, like Dangerous Minds, and honestly, they make me cry my eyes out. Son películas que me hacen llorar. And I know it's real on the plane because in a big cinema like this, you get wowed by the big media and the loud sound. Como hay, you're just on the plane, pues un sonido muy bueno, pues te lo crees, pero and en el avión real la pantalla you know es muy pequeñita y pues as I was speaking with him, dudas un poco, I ¿no? Pero began al hablar con mi amigo, well up and cry empecé realmente a llorar en and la sala del aeropuerto y me di cuenta actually, de que de hecho I get se debía to be in that film a que today with you. Yo hoy voy a tener la ocasión de estar en esta película I've con todos vosotros. In those films, I actually get to do for real. Que me importaban de esas películas ahora las voy a vivir en primera persona. Que sacaras del viaje que vamos a hacer en la siguiente hora es que quiero que sepáis que después de 10 años running businesses, selling companies, gestionar empresas, vender empresas, pues compartir escenarios con primeros ministros y con presidentes, para mí lo que considero un gran privilegio es compartir este momento con vosotros. Hace dos años que no estoy en ningún escenario, realmente me siento muy privilegiado de poder estar aquí con todos vosotros esta tarde. And what's more, to be y lo que here es in más, Toledo, estar aquí en Toledo, as nada menos, days, como me han dicho, pues Toledo parece ser un crisol de la paz, donde gente de distintas culturas y religiones y entendimiento pues, pueden dialogar y compartir y coexistir de alguna forma. Hay algo intuitivamente que Toledo parece conocer acerca de la humanidad. Pero en los últimos años he intentado de alguna forma desprender mis propias etiquetas. Yo nací en Sudáfrica, me crié en Inglaterra, en Gales, soy cristiano, soy empresario. Pues me gusta hablar mucho, sé de tecnología, y empecé a despojarme de estas etiquetas para intentar llegar al fondo y ver un poco qué es lo que queda si quitas todo. Si me pregunto quién soy y si me meto en ese viaje, ¿qué es lo que queda después? Y entonces ahí podemos empezar a pensar quiénes somos nosotros. Y vosotros, justamente, vuestro trabajo consiste en preparar a la gente que os importa, los jóvenes que os importan prepararles para el futuro. Por lo tanto, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y para qué nos estamos preparando? Y eso es lo que quiero compartir con todos vosotros en este viaje que vamos a emprender. La pregunta que subyace a todas estas etiquetas que a veces nos pueden separar y segregar es un poco qué es lo que significa ser humano, cuál es ese común denominador. Y para poder responder algo cara al futuro tenemos que hurgar en el pasado. En los últimos 12 meses, el año anterior, viajé a 20 países asumiendo y participando en distintos proyectos, compartiendo el escenario con muchísima gente, pues recorriendo a todo el mundo, escuchando a gente de todo el mundo y preguntándoles pues, ¿cómo se siente vivir en Tokio, en Río, en Reykjavik, en Nueva Delhi, en Addis Abeba? ¿Cómo se siente ser uno mismo? ¿Qué problemas vemos? ¿Y qué tipo de futuro podemos imaginar? ¿Qué tipo de situación podemos imaginar que podría ser mejor en el futuro? Intentar pues, facultarles de alguna manera para hacerlo. Pero este año ha sido diferente. Porque este año me he quedado quieto. En lugar de viajar tanto, me quedé quieto y dejé que el mundo girara a mi alrededor. Y pues he estado en una pequeña propiedad de unos pocos acres con algunos amigos, sin internet, sin electricidad, sin agua corriente. He tenido que depender de los habitantes del pueblo, aprender a buscarme la vida. Y ha habido muchos incendios que apagar y mucho tiempo para reflexionar sobre todas estas cosas cuando dejas atrás el mundanal ruido. Y una de las cosas que me planteé es ese momento hace cientos de miles de años
And he's sitting there el Neanderthal estaba en su caverna de esta forma, y de pronto una piedra que cae golpea contra un árbol, y el árbol se convierte en una flor roja magnífica, y se da cuenta de que cuando la toca está caliente, pero luego se da cuenta de que cuando la toca no es tan agradable la sensación, y luego piensa, ¿qué puede suponer esto para mí? Esto está caliente, yo tengo frío, quizás pueda aprender a cocinar. Hace unos 300.000 años, el ser humano empezó cómo aprovechar el fuego, y todo cambió de repente. Empezamos a interactuar de forma diferente con nuestro entorno, y el fuego y la capacidad de comunicar entre nosotros es lo que nos llevó a la parte más alta de la cadena alimentaria. Por lo tanto, ¿cuál es el denominador común que es similar y que está en común, que tienen en común el fuego y la conversación? Pues hace 40.000 años en Asturias, recientemente se encontró esto. Quizás os parezca que somos un esqueleto de Homo sapiens, pero es un Neandertal de 7 años de edad, y somos mucho más similares a otros a especies de nuestro propio género de lo que pensábamos. En el último año he experimentado aprendiendo habilidades básicas, porque yo solamente había trabajado con internet y como personas, pero no había aprendido las funciones motoras que aprenden los seres humanos para funcionar. Yo, el último año, si nos fijamos, fijaros, esta escultura de hace un montón de años, pues, ¿cuál es, mejor? ¿Cuál es de estas dos es mejor? Y esto dice mucho sobre nuestras habilidades personales. Quizás no estamos desarrollándonos personalmente pues como deberíamos. Quizás no hay mucha diferencia entre nosotros y quienes éramos hace 30.000 millones de años. Quizás el desarrollo esté en la inteligencia colectiva, que es lo que hace que la sociedad se desarrolle. Por lo tanto, si no estamos en la parte superior de la cadena alimentaria porque somos más rápidos que otros animales o que otros seres, ¿qué es lo que conecta nuestra capacidad de aprovechar el fuego y la capacidad de conversar y compartir historias y mitos y participar en ese entendimiento colectivo para reunirnos, para cazar animales más grandes? Y la palabra es la inteligencia. Eso es lo que nos conecta. Pero es una palabra difícil, es como el fuego, es fácil de aprender. ¿Y dónde la podemos encontrar? Pues nos han contado una historia que es estática, que dice que el individuo es el dueño de la inteligencia. Pero yo realmente lo cuestiono, no estoy tan seguro, y me gustaría que emprendiéramos un viaje para ver exactamente lo que significa eso. Si nos fijamos en la pintura del Greco de Toledo, nuestra capacidad de hablar de cosas, como comentamos, es justamente donde procede esta inteligencia colectiva. Para poder discutir cosas necesitamos un idioma. Si hablamos de la pintura, el sustantivo, la pintura es el material, la sustancia, la pintura que utilizamos. Esto no nos dice todo lo que tenemos que saber acerca de qué significa el pintar. Pintar. I'll get there in the end. Ya iré mejorando. Pintar nos dice mucho más acerca del proceso de la pintura, cómo aplicamos esos materiales de una forma que hace que el trabajo de Greco sea famoso, apreciado, hermoso. Si solamente tuviéramos la palabra pintura, manifestaría la capacidad de examinar el proceso, de enseñar y aprender. Permanecería como algo místico, algo que bien haces o no sabes hacer. Pero cuando nos fijamos en nuestro vocabulario, ¿cuál es el verbo de inteligencia? Inteligencia es un sustantivo. ¿Cuál es el verbo? And if we don't have that y si no existe ese verbo, then what does that mean, pues entonces esto qué significa en cuanto a
that some have it and some don't have it. That it's a mystical thing. Y otros no la tienen, que es algo místico, que puedes poner a personas en una caja porque sabes que no la tienen. Pues este es uno de los peores delitos que cometemos en la sociedad actual. Y de hecho, ha sido la raíz de la propaganda y la excusa para cometer muchos crímenes. Encasillar a las personas y decir que, como vienen de este sitio, no pueden progresar y ir a un sitio mejor. Para comprender cabalmente la naturaleza de la inteligencia, tenemos que comprender el concepto de la emergencia. Si hablamos de este río, ¿quién es el propietario del río? ¿El agua es la propietaria del río? ¿La tierra es la dueña del río? La única forma de saberlo es, si quitas la tierra, ¿todavía existe el río? ¿Y si quitas el agua, todavía hay un río? I would say no. Yo diría que no. Yo diría que el río surge, emerge como producto de la relación entre la tierra y el agua. Together, juntas, de forma simbiótica, esto que llamamos el río surge, emerge en base a muchísimos factores. Trabajan juntos para crear todo esto. This is how I feel intelligence. Así es como yo siento que surge la inteligencia. No desde dentro de nosotros, sino a partir de una relación simbiótica entre nosotros, el sistema y nuestro entorno. Esto automáticamente nos da muchísimos elementos de juego. Si queremos mejorar la emergencia, el surgimiento de la inteligencia, podemos pensar en el sistema o que somos nosotros en cómo cambiar el entorno para incrementar el flujo de inteligencia, el surgimiento de la inteligencia en esa situación. Pues la inteligencia es un proceso relacional, dinámico, por el cual sucede la vida. Pero esto está todo muy bien. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Cómo lo practicamos? Pues los norteamericanos no tienen la palabra práctica con C. Pero es una, bueno, perdón, se corrige el orador. Solamente escriben la palabra practice con C. No la escriben con S, que es el acto de practicar y no el sustantivo. Y luego nosotros, pues, nos ha faltado un vocabulario básico para examinar los actos más fundamentales y más esenciales de la vida. Y aquí, si pudiéramos resolver este problema, tendríamos enormes oportunidades. So as I said, for 10 years, como he dicho, durante 10 años estuve gestionando empresas, viajando por el mundo, he participado en muchísimos proyectos, he visto muchísimas cosas, pero quería parar un poco para ver qué pasaba con mi propia mente, con mi propia capacidad de crear, si cambiaba mi propio entorno, qué pasa si salgo del experimento moderno de la sociedad y me sumerjo en la sabiduría de la ecología, por ejemplo, para intentar ver lo que pueden compartir conmigo los profesores de antaño. Ya estaba harto del conocimiento empírico y quería adquirir una experiencia personal, ontológica, y por eso me fui al bosque. Este año me he estado enfrentando a mi falta de habilidades en áreas que ni siquiera era consciente de ellas. He aprendido, por ejemplo, cómo tallar la madera. Y esto fue hace 2 meses. Llevo un año en el bosque. Y en 5 minutos, pues, quise tallar una lechuza. Pero en una hora ni siquiera, pues, conseguí
quería empezar a esculpir la lechuza, un desastre, como ven en la imagen. Pero ha sido un viaje de descubrimiento interesante para darme cuenta de que me faltaban habilidades que ni siquiera, de las que ni siquiera era consciente. Cuando tenía 21 años, vendí una empresa y me sentía que podía hacerlo todo, pero ahora tengo 31 años y me siento avergonzado de enfrentarme a un papel en blanco y tener que admitir que hay cosas de las que no tengo idea en absoluto. But I think one of the challenges uno de los desafíos is about our mindset. Tiene que ver con la mentalidad. Y muchos de vosotros seguramente pues, habéis trabajado en la idea de que decir que no es suficiente. Pero decir aún no es la mejor respuesta que podemos dar. Tenemos que primero decírnoslo a nosotros antes de decírselo a otras personas. Y cuando doy clases en el bosque a las empresas, nunca pienso en la empresa en sí, pienso en las, las personas concretamente y veo qué viaje quiero emprender con estas personas. O sea que esto no tenéis que tomarlo, llevarlo automáticamente a vuestros alumnos, sino primero pensar qué significa esto para vosotros. ¿Podéis daros a vosotros permiso para empezar otra vez? Esto ha sido esta semana. He estado, bueno, construí esta cabaña, yo mismo corté la madera, he estado talando los árboles y se me ha dado fatal todo el proceso. Y esta semana he intentado desplazarla con un tractor y no pude hacerlo. No sé cuál será el siguiente paso, no sé si lo voy a conseguir, pero estoy empezando por darme permiso para explorar, para experimentar. Aún no, digo, aún no, pero quizás lo pueda conseguir cuando vuelva de Toledo. When I started this, I said that it seems that Toledo knows something intuitive about what it is that we'll be together, to be a collective, despite our labels and differences and how we see the world. And for me, something as I've traveled the world, I've done these projects, but one of the things I continue to do is to try to learn to dance. As you can tell today, I don't have a second language in words. But for the last 5 or 6 years, I've really been enjoying learning dance, to partner dance, but not just as an activity, but trying to think of it as a language. Think of it as a mode for communication, and try and understand that. And we're going to go into that today, but to begin with, I want to show you some of the lessons. This was the first quiero time I broke out of my demostraros and pues, una de las clases. Y esta es la primera vez que salí de mi zona de confort y bailé en público. Okay. Surprisingly, no one cared. Sorprendentemente, a nadie le importaba. Sometimes we get stuck in our own mind. A veces en nuestra mente pensamos, ay, qué violento, todo el mundo va a estar mirando. Ni siquiera nos miraban, no sé si lo viste en el vídeo, pero la gente simplemente pasaba, estaban demasiado ocupados para ni siquiera mirarnos. La siguiente vez estaba en Cuba y estaba aprendiendo la salsa cubana. Se me daba fatal, pero por lo menos lo intenté en la playa. It was my lucky day. Fue mi día de suerte aquí en Guatemala. I learned something quite different that day. Ese día aprendí algo diferente. And this is a slightly different part of the journey. Esta es una parte un poco diferente del this viaje. This was a little bit more about self-knowledge. Tenía más que ver con el autoconocimiento. A bit like a singer-songwriter can often hide behind their guitar. Como un compositor se oculta detrás de la guitarra, como hombre, two separate things, but in my culture the same thing. Bailarín. You hide behind the girl. Te ocultas detrás de la chica porque la chica es la guapa. Yo no soy guapa, pero por lo menos lo intento.
So that was good fun. Thank you. La verdad que me lo pasé estupendamente, me divertí muchísimo. That was a lot of fun. It was in Canada. Me divertí muchísimo. Esto fue en Canadá. I thought, how could I stay in such a hotel and not take advantage? ¿Cómo me voy a estar hospedando en este hotel y no aprovecharme a tope? Esto lo hice a medianoche. Todo el mundo estaba durmiendo y salían agazapados de las habitaciones. Bueno, pero me lo pasé fantásticamente. La experiencia fue genial. Pero claro, no todo el mundo fue. No todo fue bien. And this, no todo puede ir bien, ¿verdad? To finish, y para terminar, this is the last bit, I promise. Este es el último vídeo de esta parte, fijaros. Okay. Thankfully, that was just a bad dream. Bueno, por suerte, simplemente era una pesadilla. Yo tengo un cuerpo mucho mejor en la vida real, os lo prometo. Pero, entonces, un breve interludio, pero en la danza, pues yo creo que hay algo real, hay algo genuino. De alguna forma, pues estamos diseñados para hacer cosas de estas, quizás de una forma un poco diferente, pero esto es lo que me hace vivir plenamente y lo que me da inspiración. Pero la danza, ¿qué es lo que tiene que ver con la inteligencia? Pues esta es una pregunta que me formulo a mí mismo. No lo he resuelto todavía y por eso estamos haciendo este viaje juntos. People have begun to do research. You may have seen this TED video. Beginning to look at the neural mapping of people's brains when they get involved. Firstly, when they listen to music, cuando escuchan música, pues el cerebro simplemente se ilumina. Pues sucede algo muy interesante en el cerebro. Más que interés, hay más que interés. Se empiezan a cambiar las relaciones en el cerebro. I can't say it. No lo puedo decir. Colossum, I think it's called. It's the bridge between the left and right hemisphere of the entre el hemisferio derecho e izquierdo que se fortalece. Esto sucede especialmente cuando la gente toca un instrumento. O sea que cuando piensas en la inteligencia, cuando piensas en tu capacidad de participar con el medio ambiente, quizás estemos enseñando disciplinas y materias, pero esta información, ¿cómo se organiza? Pues cuando llevamos a cabo estas disciplinas que no son tan científicas, pues se ordenan las cosas de una forma diferente. Pues, y yo realmente parezco muchas veces que estoy loco, ¿no? Que busco algo en la danza, pero por suerte hay gente más inteligente que yo que ha buscado la base neuronal de la danza humana, cómo mover nuestros músculos informa los mapas del cerebro y cambia nuestra capacidad de responder. Y la palabra latina de inteligencia viene de inteligere. Es decir, elegir. Si no tenemos opciones en la mente, no podemos mostrar ningún tipo de comportamiento diferencial. Pues, y estos investigadores lo han estudiado en mucha profundidad. Se observa una gran variedad de activación cerebelar durante la danza. Y cuanto más familiar es el ritmo para el participante, menos participaba el cerebro en la actividad. And in a case study with y en un estudio older people, actually, con personas Surrey, mayores live, en Surrey, que es donde yo vivo, woods, cuando no estoy en el bosque, ideas, vieron que a través de las ideas creativas, el movimiento y la música, los participantes muchas veces se olvidaban de las cosas que no podían hacer y pues se podían mover con más libertad y recordar las palabras y las letras de las canciones que pensaban que habían olvidado, porque participan en lo que yo llamaría un estado de flujo. Se dejan fluir. Todo nuestro ser está tan metido en el momento actual que no hay tiempo para la autoconciencia. Nos metemos en el momento y pues en ese momento florecemos y somos nosotros mismos.
The year before, antes, I spent living in San Francisco, learning about technology, learning about self-driving cars and artificial intelligence. Sobre tecnología, I was trying inteligencia to sell artificial. The company that I was running at that quería time to a partner who could scale la, it much further than I could. Que tenía and yo I went momento, to a place called South Bay Fusion. And in this dance studio, I learned a style of dancing. Aprendió, y donde aprendió un estilo que se llama fusión de blues, que es un estilo donde no hay nadie que lleva al otro, simplemente uno se deja fluir. Say, okay, well, listen, es como ahora, ¿no? Cuando empecé a hablar, bueno, yo voy a hablar y tú vas a escuchar. No, aquí no hay preparación, no hay introducción, simplemente empezamos. Y a veces funciona muy bien, de forma muy natural, y a veces hay un silencio un poco molesto, a veces la gente habla un montón, a veces hay alguien que no quiere decir nada. Pero sí, eso es lo bueno, lo fantástico de la conversación, que no hay control, dejamos que salga de nosotros lo que tenga que salir. Y así es donde surgen las emociones. ¿Pero por qué hablas de la danza? Diréis vosotros, yo soy profesor, a mí qué me importa la danza. Bueno, pues si nos fijamos en esta gráfica, lo que vemos es que la inteligencia cristalizada, es decir, la impresión que tiene el cerebro de las experiencias pasadas, medida en habilidad verbal, no se reduce a lo largo de nuestra vida. Se permanece bastante plana. Si podemos adquirir esta experiencia, este conocimiento, entonces podremos pues, seguir pues, comentando cosas y hablando de cosas que hemos aprendido en el pasado y sobrevivir. Pero la inteligencia fluida, que se ve en el razonamiento inductivo, la capacidad de participar con el momento actual, de captar los estímulos, procesarlos y crear algún tipo de expresión nueva en base a la nueva información que hemos adquirido. Esto puede ser, vemos que después de los 40 años nuestra capacidad cae. ¿Quién tiene más de 40 años en la sala? Bueno, hay mucha gente que no está diciendo la verdad, por lo que veo. Bueno, yo todavía no he llegado, pero ya lo siento. Pensamos en que nuestro cuerpo está muy saludable, pero pensamos en la salud de nuestra mente. Según vamos envejeciendo, pensamos en lo que significa esto para nosotros, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, cómo podemos mantener vivo el músculo que siga bombeando, el músculo de nuestro cerebro. Desde luego todos queremos ser inteligentes durante toda la vida. Pero lo que importa, y esto porque importa tanto, porque pues, un mundo desconocido y el la velocidad del cambio es cada vez mayor. Yo, de hecho, ya he dejado de hacer un trabajo normal para poder pensar en los cambios que se están produciendo y todavía no puedo seguir el ritmo. Y no sé cómo lo veis vosotros. La única forma en la que podemos pues, interactuar con situaciones nuevas y desconocidas es asegurarnos de que nuestra mente está en buena salud, que seguimos practicando lo que realmente es la inteligencia. Y eso es en lo que tenemos que pensar a la hora de preparar a nuestros alumnos para el futuro. Parte es narrativa y parte es ejercicio. Ser honestos con respecto a que el futuro es ahora más desconocido que nunca y esta incertidumbre cada vez va a ser mayor. Pero esto no es una fuente de ansiedad, sino es una fuente de aventura. Pero tenemos que prepararles para esta aventura. Tenemos que decirles que el aprendizaje a lo largo de toda la vida es fundamental si quieren mantener saludable ese músculo que tienen en la cabeza. Un consejo que me dieron una vez, que es muy práctico, como el tema de la automatización, los coches que se conducen a sí mismos, la inteligencia artificial, es que si pues, consigues pues, salirte de tu trabajo, esto quiere decir que nunca te vas a quedar sin trabajo. Es decir, filosóficamente, tenemos que pensar, ¿estamos intentando aferrarnos a las tareas para las que estudiamos, para las que nos preparamos, o podemos ver que nuestro rol está por encima de las tareas? Cuando viene alguien mejor que nosotros, o viene una máquina que puede hacer lo que nosotros pensábamos que podíamos hacer, ¿estamos dispuestos a admitirlo y estamos dispuestos a aceptarlo, alejándonos de la tarea y quizás desarrollando algo superior? Cuando yo he gestionado empresas, no demasiado grandes, pero de 20 empleados, ¿y cómo lo hacía? Pues siempre intentaba pues, ir dejando atrás tareas que hacía antes para asumir tareas nuevas. Okay.
So there comes a point Entonces, llega un where I'm talking about en el ontological que experience. Hablo de experiencia ontológica, hablamos del valor de la danza, yeah, y también estamos aquí sentados talk, escuchando a un tío hablar. So, pues, I have never done this before yo nunca with a big group. He hecho esto antes okay, con un but grupo we're about grande, to try something, and I hope you'll go with me on it. Y espero que me acompañéis. In its essence, en esencia, dancing, el baile, la danza con compañero, tiene que ver con escuchar una historia que está fuera de nosotros mismos en primer lugar. Y luego pensar en lo que tenemos enfrente y luego encontrar una respuesta sensorial y motora a todo este estímulo que está en la sala. And I think that y yo creo que it may not be the right answer, quizás esta no sea la respuesta correcta, pero es la mejor respuesta que tengo yo en un mundo que pregunta qué podemos hacer para comunicarnos con el futuro. So, y esto plan, creo que se me da bien. Y si vosotros tenéis una idea mejor, decídmela. Pero in a minute, we're going to turn to our neighbors. Don't worry, no one has to stand up. Hablar con nuestros vecinos. Todavía no tenéis que poneros de pie. No one has to stand up. No one has to touch anybody else. De pie ni tocar a nadie. But what I want is Pero to lo que quiero es intentar que pensemos en First esta conexión. Foremost, primero es cómo nos relacionamos con lo que está do a nuestro alrededor. Tenemos un plan ya ago, preconcebido hace muchísimo steps, tiempo steps, y ya sabemos el paso or que tenemos first, que llevar. Stop, o listen, primero observamos, escuchamos y refrescamos nuestra mente con la nueva información disponible. Entonces, lo que quiero que hagamos en un segundo. Oli, vamos a darle un aplauso a Oli. Que nos acompaña aquí en el escenario. I'm sorry, man. I'm sorry. He doesn't know about Lo siento, it, so. Él no sabía nada de esto. What we're going to do is we're going to Lo que vamos turn a hacer to with the person next to us. If hablar con nuestro compañero, si estáis al final de la fila, intentar hablar con la persona que está detrás o delante. Y quiero que pongas okay. dos dedos. If that's que now, find a partner right bueno, now. Primero encontrar vuestro compañero, lo primero. Vuestro compañero o compañera en 10 segundos. Well, you can move around, go find someone. Si queréis podéis you levantaros para encontrar well. A alguien, lo podéis you hacer can, también room, a distancia, do it with anyone, anywhere. Con cualquier persona que esté en la sala. Incluso a distancia. In fact, I hadn't thought of that. That's great. De hecho, no había pensado en esto, pero está fantástico, está fenomenal. Oh, yes. so, the first thing is bueno, we're going to listen to the vamos music. A escuchar la música. We're going to take a couple of bars to tune into each other, look at each other Vamos in the a esperar eyes. Unos compases, vamos a dejar que and pasen unos compases para mirarnos a los ojos. Y luego actions. Vamos a empezar There will be a leader a... and a follower. Okay. A reproducir las acciones del otro. So, habrá un líder pairs, y otro que le sigue. O sea que tenéis que elegir quién va a empezar a ser líder y quién seconds. Va a seguir al otro. ¿Quién va a ser el líder y quién va a ser el que sigue? Eso tenéis que elegirlo. Es lo primero que tenéis que elegir. ¿Quién es el líder y quién es el que sigue al líder? Okay. Muy bien. It shouldn't take you that long. No tendría que It should be organized. Tardarse mucho okay. en hacer esto. Now, whoever said they Ahora, were going to be the leader el que vaya a is ser actually el líder going to be the follower va and is going to be the opposite el que sigue of what you y va a ser al contrario de lo okay. que habéis dicho. O sea, que el que iba a ser líder so the original follower es el que sigue. Is now the leader. Y el que iba a seguir up. Ahora es el líder. Levantad la If mano a los líderes. Up in your pair, you've got something wrong. Si hay dos personas de okay. la pareja que levantan la mano, hay algo so que no va bien. Music, Entonces vamos and then a the leader is poner do la música something with their y el finger. Líder va a hacer algo con el dedo. That sounded bad. But basically, bueno, sonó un poco mal. Pero I'm not going to prescribe the no pattern. Voy a decir lo que hay que hacer. Yo. I'm not going to prescribe no the pattern. No voy a decir lo que hay que but hacer. Think about what the goal is. Pero pensar en el objetivo cool or clever or do crazy things. No es hacer It's cosas alocadas, sino mantenerse conectado con nuestra pareja y mantenerse conectado con la música. Si pierdes a tu I'd pareja, If you lose bueno, your a estas les he ofendido totalmente. Sí. Se I marchan despavoridas. Pensé que ibais a venir al escenario. If you lose your bueno, partner, si, per- that's si, your fault si perdéis as the a vuestra leader, pareja okay? es vuestro This error como líderes. Just a little movement. Esto es aceptable. If simplemente un pequeño movimiento. Okay y si perdéis conexión that, durante un segundo vale, pero hay que volver a esa conexión. La conexión Doing es la prioridad. Okay. I'll give bueno, a pues with voy a dar un pequeño ejemplo aquí con Oli. Pobre. Le he cogido desprevenido y luego...
idea. Bueno, ya lo veis cogiendo, ¿verdad? Muy bien, Oli, gracias. Are you ready? ¿Estáis listos? Sí. Muy bien. Try it again. Are you ready? ¿Estáis listos? Thank you, that's much vale, better. Vale, mucho mejor. All right. I'm going to get bueno, a better view. A ver, me voy a ir para arriba para poder ver las cosas. ¿Tú estás lista? You ready? You're doing it in three. Vale. I like that. That's good. Muy bien. Who's fenomenal. The leader? ¿Quién es el líder? Oh, aquí? Man, I like it. Vale, muy bien. Okay. We're not finished. Don't think you got. Acabado. Was that okay? Que ya podéis marcharos. No os parece demasiado loco todo esto. Ahora vamos a cambiar. Muy bien. Not yet. Not yet. Not yet. We need to warm up. Hace falta más calentamiento. Okay, the original person who wanted to lead, you now get your chance. El que quería liderar ahora por fin puede liderar. Cambiamos de roles. Yeah. I don't see anything happening. I don't see anything. Ooh. What, both ways? Caught did up you swap in specialness. Yeah. I wish you could see. This is amazing. Es increíble, ¿eh? Fantástico. Oh. Muy bien. Oh. Begging for misery. You are awesome. Okay, that is amazing. Give yourself a massive hand clap. Un enorme aplauso. I promise you, I've never done this with os a big group before. So you're obviously blowing my mind. Grande, I'm seeing like crazy circles. He visto unos círculos alucinantes. He visto todo tipo okay, de movimientos. This is the last one, so you better make it good. Esta es you la have última. To find a new partner. Ahora tenéis que encontrar otra pareja y luego os digo. Primero encontrar otra pareja. Ah, you're in the three. Menage et toi. Ah, oh, it's French. Damn it. A different partner, someone you haven't played una pareja already. Diferente, alguien con el que okay, todavía no okay, hayáis okay. Oh, hecho like nada. This. You can stand if you like. Podéis estar de pie si os apetece. Take your shirt off if you want. Os podéis quitar la camiseta si queréis también. Okay, shh, silence, silencio. What's the word of Spanish for silence? Silento, silento, silento. Are you listening? ¿Me escucháis? Perfecto. Vale. Now, bueno, pues ahora there is no lead and ya no, no hay follow. Nadie que dirija well, y nadie que siga. But as in bueno, a conversation, sí lo hay, pero es como una conversación. Just, oh, I like this is the action. I like that. Así, thank you, muy friend. Bien, esto me gusta. You just decide simplemente as tenéis you go. Que decidir sobre la marcha. Os recomiendo que empecéis lentamente. Esperar unos pocos compases hasta que se establezca la conexión. Y uno de nosotros va a sentir la inspiración y vais a empezar a moveros y el otro le va a seguir. Va a ser un poco raro porque no lo hemos ensayado y no hemos tenido la experiencia. A ella le encanta. Algunos de vosotros no os podéis refrenar, no os podéis contener. Estáis desatados. Bueno, y cuando la cosa... Try again. Pues, si la cosa veis que no va bien, hay que empezar otra vez. Vamos a reproducir toda la canción, por lo tanto tenéis tiempo. Tomaros vuestro tiempo.
Should we just call it a day? I'm a bit. Bueno, pues yo estoy, la verdad, exhausto. You're just amazing. Qué barbaridad. Sois impresionantes, la verdad. How long do I have? ¿Cuánto tiempo me queda? Perfect. I need 5. Ah, bueno, pues con 5 ya. Muchas gracias. Perfecto. Is anybody else sweating? I am sweating. Woo, I didn't account for this. ¿Alguien más está sudando? Yo estoy sudando la gota gorda. No lo tenía planificado. Okay, let's bring it back. Bueno. Hopefully we've experienced something. I have. Espero que hayáis experimentado algo. Give it up for her one more time. That was amazing. Yo creo que ha sido fantástico. Vamos a dar un buen aplauso otra vez porque realmente estoy encantado. ¿Cómo te llamas? Sara. Charo. Vale. Muchas gracias, Taro. Okay. Believe it or not, we were actually in some kind of a talk. Okay. Bueno, pues, so what do volvemos a lo nuestro. Entonces, ¿los seres humanos qué? I think we use pues our intelligence to creatively partner with our environment para interactuar con nuestro entorno, para construir herramientas y compartir historias. Esto es lo que nos separa del resto del reino animal y del resto de otros seres de nuestra especie. Y se nos da estupendamente. Y al ser tan buenos, tenemos una responsabilidad de participar y de cultivar y de practicar y celebrar in all its forms, a la inteligencia en todas sus formas, en el medio ambiente, en los jóvenes, en las máquinas, para poder florecer. Tengo el cerebro frito. We have to start dancing. Entonces, so, 3 takeaways. 3 mensajes finales. For you, not for your class, para not vosotros, for you. No para vuestros alumnos, para you, vosotros. Experiment. Experimentar. Give yourself permission. Daros permiso para experimentar cosas. Decir, aún no, pero no lo descarto. Experimentar cosas. Sea lo que sea, no estoy diciendo que haya que hacer lo que yo digo, pero es importante practicar y participar en relaciones. Pues conectarnos con una historia más grande. Poner en primer lugar a la persona que tenemos delante. These are just habits. No son ideas mitológicas, simplemente son hábitos que pueden desarrollarse y explorar vuestra humanidad. Explorarla, pensar en lo que significa y si algo vale para vosotros, ¿qué significa esto para el futuro de la humanidad? Y quiero terminar de la misma forma que empecé, diciendo que in my opinion, en the mi opinión, of kings and queens. Vosotros hacéis el trabajo de reyes y reinas. Los imperios vienen y van, los poderes vienen y van, pero el trabajo que hacéis vosotros, es decir, equipar y facultar a los jóvenes con la capacidad de interactuar con el mundo que les rodea, es algo fantástico. Y me siento privilegiado de haberme dirigido a vosotros. Gracias por tu tiempo.